Dios, hermano. Alabado sea, de Dios no se burla nadie. De Dios no se burla nadie. Alabado sea Dios. La Jezabel había dicho, ay, me dejaron viuda, pero me voy a conseguir un joven. Se llama Jehú. Tremendo soldado, tremendo porte. Alabado sea Dios. No, bendito sea Dios. Los que estamos ungidos, hermano, no nos revolcamos con vacío, con basura. Los que estamos ungidos, vamos hacia la presencia de Dios, haciendo la obra de Cristo. Levante su mano y adore a Dios. Bendito sea Dios. Reprenda a la Jezabel en esta noche y échala para afuera, pues. La gente se sorprende de la forma en la que hay hombres de cómo predican. Este hombre fue ungido, el Espíritu Santo, y escogido por Dios. Aleluya. Pero mire cómo trató esa mujer. Aleluya. Dice, de barranque en esa perra maldita para abajo, alabanza a Dios. Aleluya. Porque se había metido con los hijos de Dios, hermano. Y alguien que se mete con los hijos de Dios, esa es una perra maldita. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Todas aquellas que votan a los siervos de Dios son perra maldita. Bendito, aleluya. Pero es claro, en esta casa no hay de esa. En esta casa hay adoradora. En esta casa hay gente que adora. Dios me lo levanta su mano y adore a Dios, pues. Ahí estaba la Jezabel en la ventana. ¿Y cómo le va mi rey? ¿Qué dice? Pero el hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, sabía que Dios lo había ungido, no para comer carne ni revolcarse con una vieja arrugada. Bendito sea Dios. El hombre de Dios sabía, bendito Dios, que él era el instrumento de Dios para llevar venganza sobre todos aquellos que no habían querido escuchar la voz de Dios. Aleluya. Y Jehú se queda viendo y dice, ¡ey! ¿Quiénes están conmigo? Y los que estaban ahí cerca de Jezabel dijeron, nosotros. Dijo, pues de entonces, del barranque, en esa perra maldita de ahí, bendito sea Dios. Y dice que la empujaron y cayó hacia abajo, bendito sea Dios. Y cuando cayó abajo, el hombre de Dios agarró su caballo y le pasó por encima la voz a Dios. Aleluya, porque para los que somos ungidos, las Jezabeles, bendito sea Dios, aleluya, no son más que basura. Pero los que tienen el Espíritu Santo de Dios, levanten su mano y adore al Dios de la gloria. ¿Dónde están los hijos de Dios? Alabado sea el rey, pues. Los ungidos de Dios no somos, aleluya, que nos dejamos llevar por aquel que anda enseñando piernitas. No, alabado sea Dios. Los que estamos ungidos por Dios, no buscamos carne, no buscamos, bendito Dios, pierna. ¿Sabe lo que buscamos? Aleluya. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el poder de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Y el Dios de la gloria me ha ungido, bendito Dios, para botar a muchos falsos, a muchos mentirosos, por medio de la palabra de Dios. Este es el tiempo de Jehová. Aleluya. Donde han de caer los falsos y los mentirosos, bendito Dios. Levante su mano y adore a Dios. Hermano, había ungido a Jehú. Y Jehú inmediatamente entendió, a la voz de Dios, que había sido llamado para ser instrumento vengador de la sangre de los hijos del Señor. Alabado sea Dios. Y mire cuántas Jezabeles, hijas del diablo, hoy andan haciendo votar a los siervos de Dios. Cuántas Jezabeles hoy se disfrazan, se pintan, se cambian para caer bien y votar a los hombres de Dios. Pero ¿sabes qué? Bendito Dios, la ira de Jehová viene. Y Jehová dijo, a la voz de Dios, voy a matar a esa perra maldita y los perros lamerán la sangre en la misma tierra donde mataron a mi siervo de Dios. Ahí van a lamer la sangre de ella. Bendito sea Dios. Cuando Jezabel cayó, se reventó. Dice que la sangre chisqueteó contra las paredes. Bendito Dios, contra los muros. Y Jehová agarra su caballo y le pasa encima. ¿Usted cree que con Dios se juega? ¿Usted cree que alguien se puede burlar de mi Dios? Le voy a decir algo, si no lo conoce, el Dios que nosotros servimos es el Dios omnipotente, el Dios de la gloria, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de todo principado. Se llama Jehová de los ejércitos. Si no lo conoce, él es un Dios de ira, que cuando la gente no le obedece, también, bendito Dios, aleluya, él no tiene ningún problema en reventarlas. Alabado sea el Señor. Allá quedó la pobre que sabe, mire, tripa por allá, riñón por allá, seso por allá.
mató a los dos reyes, mi amado Aro, la primera comisión. El problema está, bendito sea Dios, y está ocurriendo en los días de hoy. Este es el problema y esto es lo que usted, yo quiero que usted entienda en este día. Alabado sea Dios. Lo que le pasó a este hombre es lo que están haciendo con aquellos hombres que Dios unge y lo levanta con un propósito de exaltar su nombre. Dice la palabra de Dios que cuando aquel hombre llegó y lo ungió, nadie creía y le dijeron: ¿qué te vino a decir ese loco? ¿Qué te dijo ese loco? Dice: no, ustedes conocen las palabras que él me vino a decir. Pero cuando una vez él dice, me vino a decir, me derramó aceite sobre mí y me dijo que Jehová me constituía rey sobre Israel, ¿qué hicieron todos los hombres? Dice que agarraron mantos y empezaron a ponérselos debajo de él. Alabado sea el Señor. Bendito, eso es lo que pasa hoy y eso es lo que está dañando a pastores evangelistas en estos tiempos, que Dios los ha ungido para hacer cosas maravillosas, poderosas. Bendito sea el Señor. El problema está que el mismo pueblo está dañando a los pastores y predicadores y evangelistas, porque los empiezan a engrandecer y los empiezan a heredar. Que Dios reprenda al diablo. El que necesita honra y gloria, el merecedor de honra y gloria, se llama Jesús de Nazaret. Los hombres no somos nada. Los hombres, lo que somos, somos instrumentos en la mano de Dios, y por lo tanto hay que honrar demonios en esta hora. Todo espíritu de oposición, Señor amado Dios, todo aquello, Señor amado Dios, que no permite la adoración en esta casa, Dios mío, sea atado por el poder de la palabra. Todo espíritu del diablo se va. Todo demonio es atado en el nombre de Jesús. Dolencia, enfermedad, Dios mío, Padre, para la gloria de su nombre, ordenamos, Dios mío, Señor, que los aires sean libres, bendito Dios de los cielos. Padre, por el poder de su palabra, Dios mío, en esta noche declaramos, Dios mío, en esta tu casa, adoración, libertad, Dios del cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Someto todo demonio, todo principado bajo el estado de tus pies, Dios mío, Señor, por el poder y la autoridad que tú me has dado, Dios mío, en esta noche. Padre amado, glorifica su santo y bendito nombre, Dios, en esta casa, Dios mío. Habla nuestras vidas, Señor, edifícanos, enséñanos, Dios de los cielos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre, predicaré tu palabra, Señor amado Dios. Y si hay alguien a quien darle la honra, te la daré siempre a ti, Dios amado, en el nombre de Jesús. Haya libertad en esta casa, Dios mío. Haya libertad en los aires, Dios amado, y que todo demonio y todo principado se vaya en el nombre de Jesús. Padre, por el poder de su palabra, ato todo demonio, todo satanismo, brujería, hechicería, Señor amado Dios, todo espíritu del diablo, Dios mío, quedan sujetos al poder de tu palabra, Señor amado Dios, en el nombre de Jesús. Lo declaro para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bendito sea Dios, aleluya. Antes de sentarse, dele la mano al que está a su lado y dígale: nunca honres a los hombres. Aleluya. Nunca honres a los hombres. O sea, la honra y la gloria tiene que ser siempre para Jesucristo. Después de ello puedes sentarte. Aleluya. El único merecedor de honra, de gloria y alabanza se llama Cristo Jesús. Al único que nosotros hemos sido llamados para exaltar y glorificar es aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. No hay hombre, no hay mujer sobre esta tierra, alabado sea Dios, que merezca adoración. No hay hombre ni mujer en esta tierra que haya nacido que merezca adoración. El único digno de honra y de gloria se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Así que en esta noche, alabado sea Dios, si usted es salvo, si usted ha recibido a Jesucristo, dele palma y adore al que vive. Bendito sea Dios. Rompa el hielo en esta noche. Reprenda a los demonios en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hemos venido a exaltar el nombre de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. ¿Cuántos sintieron una opresión en medio de la alabanza? Aleluya. El que es espiritual siente, mi amado hermano, cuando hay un ambiente contrario a lo que es la presencia del Señor. Pero le voy a decir una cosa: los que pueden sentir eso, a la voz de Dios, no se quedan quietos a la voz del Señor, porque lo que el diablo quiere es detener la adoración al Dios de los cielos. Pero en esta noche, aleluya, los que sienten esa opresión, échela afuera. Adore al Dios de gloria. Diga: yo no me voy a quedar tranquilo. He venido a adorar al Dios de los cielos. Aquí se rompe el hielo, aquí se van los demonios, aquí se va el diablo. Bendito sea Dios, porque aquí el que manda y gobierna se llama Jesucristo, el Hijo de Dios.
Sí, hermano, hasta la alabanza se siente. Bendito Dios, esa opresión a la voz de Dios, aleluya, que no permite, bendito Dios, adorar a Dios con libertad. Bendito sea Dios, aleluya. Pero ¿sabe qué? En esta noche vamos a decir, se volvió a equivocar el diablo. Aquí siempre se equivocará el diablo, porque en esta casa vamos a adorar a Dios en contra de toda opresión del diablo. Levante su mano y adore a Dios. En esta noche se van los demonios, en esta noche se va el diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, bendito sea Dios. Venimos a adorar a nuestro Dios, hermano. Y ese es el trabajo del diablo, detener la adoración. ¿Sabe por qué? Porque el diablo era el que se encargaba de la alabanza en los cielos, pero como se le fue quitado ese privilegio, ahora no quiere que nadie adore al Dios de los cielos. Pero se equivocó el diablo, porque los que tenemos el Espíritu Santo de Dios podemos adorar, podemos alabar al Dios del cielo con libertad. Levante su mano y diga: Cristo vive, alabado sea Dios. Aleluya. El Señor de poder está en medio nuestro. Alabamos a Dios, aleluya. Y lo que necesitamos hacer es soltarnos de toda opresión, botar toda opresión y decir no en contra de la oposición del diablo. Yo soy un hombre y una mujer entendida, que sé para qué he sido llamado. Yo no vine para estar quieto, yo vine para darle alabanza al que vive, al que reina. Se llama Jesucristo. Levanta su mano y adore a Dios en esta noche. Jesucristo vive y a su nombre sea toda la gloria. Cuando uno siente esas opresiones, no es para venirse a tirar a la alfombra y dejar que siga la opresión. Usted tiene el poder para romper las opresiones. Usted tiene el poder para echar fuera a los demonios. Yo no sé lo que la iglesia anteriormente estuvo celebrando aquí en esta iglesia, alabado sea Dios, pero sea lo que sea, una cosa yo sé: que Iglesia Fuente del Cielo vino a celebrarle culto al Dios de la gloria. Bendito sea Dios. Nosotros no venimos a adorar ningún muñeco, no venimos a adorar estatua, no venimos a adorar al bendito, sino al Dios Altísimo. Bendito, levante su mano y adore a que vive. Esta noche se tiene que ir toda opresión del diablo, todo aquello que quiere impedir que la presencia de Dios fluya, sea atado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta noche? Aleluya. Tiene que irse toda opresión del diablo. Nosotros no venimos para sentarnos y estar aprisionados, hermano. Dice la Biblia que Satanás no tiene arte ni parte sobre nuestra vida, así que Satanás no te puede decir si adoras o no adoras. Bendito Dios, el diablo no te puede decir si abre la boca o no la abre. Bendito, esa es decisión tuya, es decisión tuya, la voz de Dios. Pero si tú entiendes que has sido llamado a adorar a Dios, abre tu boca y exalta al Rey, abre tu boca y exalta al Dios de todo poder. Jesucristo es su nombre. Alabado sea Dios. Aleluya. Cristo vive y a su nombre sea la gloria, hermano. Créame que aunque el diablo no crea, bendito, aunque el diablo no quiera, nos vamos a gozar en el Señor. Aleluya. Y esta palabra debe de llegar a lo profundo de nuestro corazón, y esta palabra de tocar nuestro espíritu, y esta palabra ha de transformar nuestra alma. Bendito sea el que vive para siempre. Alabado sea Dios. Escuche bien, alabado sea Dios. El capítulo 9 y el capítulo 10, aleluya, se trata de una historia sangrienta, alabado sea el Señor. Cuando usted lee estos dos capítulos, aleluya, se da cuenta, alabado Dios, y conoce a un hombre llamado Jehú. ¿Quién era Jehú, mis amados hermanos? Se cree que Jehú era guardaespaldas del rey Acab en un tiempo. Cuando mataron a Nabot, bendito sea el Señor, él estaba como guardaespaldas del rey. Pero dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, en el capítulo 9, que un día Eliseo se levantó, porque Dios le mandó que fuera a ungir a Jehú como rey de Israel. Alabado sea el Señor. Pero dice la Biblia que Eliseo agarró a uno de los hijos de los profetas y lo envió, y le dijo: vete a tal lugar, ahí van a estar reunidos los hijos de los profetas, y quiero que me levantes a Jehú y que le derrames el aceite encima, y que le digas, alabado sea Dios, que Jehová hoy lo constituye rey sobre Israel. Alabado sea Dios. La pregunta es: ¿para qué nos unge Dios? ¿Por qué nos unge Dios? Aleluya. Si usted es un ungido de Dios, usted debe de saber con qué propósito lo ungieron y para qué. Bendito sea Dios. Para que en el camino no se extravíe, para que en el camino no se aparte del asignamiento que Dios le ha encomendado. Bendito sea Dios. Así que si Dios lo ha ungido, usted debe de tener cuidado con lo que hace. Alabado sea Dios.
Dios había escogido y había ungido a Jehú, bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para llevar venganza. Dios había prometido, cuando este bendito Dios Acab y su esposa Jezabel, bendito Dios, habían acordado en matar a Nabot para quitarle su viña, Dios dijo a la voz de Dios que Dios juzgaría la sangre de aquellos inocentes, que Dios iba a traer ira sobre ellos, pues había llegado el momento. 20 años después de lo sucedido, Dios levanta a Jehú y le dice: Jehú, hoy te he ungido como rey sobre Israel y quiero que seas tú el llevador de mi ira. Y la Biblia dice que Jehú se levantó y lo primero que hizo fue ir a matar a los dos reyes, a la voz de Dios, aquellos dos reyes que habían conspirado y que habían matado a Nabot. Bendito Dios, este hombre se levanta y empieza una guerra sangrienta, la voz de Dios. Cuando usted lee estos dos capítulos, hermano, quizás usted se asuste del Dios que usted sirve, a la voz de Dios, porque Dios es un Dios de amor. Pero cuando su ira se levanta, no hay nadie que lo pueda detener, no hay nadie que lo pueda parar, bendito sea Dios. Y si Dios ha dicho que vendrá juicio sobre esta tierra, no habrá hombre que la pueda detener. Pero los que están con Cristo, levante su mano y adore al Dios de los cielos, porque los que están con Él, estos serán libres, estos serán salvos. Levante su mano y adore a Dios. 20 años pasaron de que Dios había prometido. A los 20 años Dios manda a ungir a este hombre, y desde que se levanta, hermano, este hombre agarra su espada y sabe para qué había sido puesto. Agarra y mata a los dos reyes, empieza a derribar todas las estatuas, los altares a Baal, los empieza a destruir y empieza una tremenda matanza, mi amado hermano. Bendito Dios, que cualquiera dijera que Dios es un asesino, no, aleluya. Dios es vengador de la sangre de los santos, Dios es vengador de la sangre de sus hijos, aleluya. Así que, mis amados hermanos, yo le voy a decir: Dios los ama, Dios nos ama, bendito Dios. Y todos aquellos que se levanten contra nosotros, hay un Dios que está por nosotros, se llama Jesús de Nazaret. Levante su mano y adore a Dios en esta noche. Mató a los dos reyes, mi amado hermano, la primera comisión. El problema está, bendito sea Dios, y está ocurriendo en los días de hoy. Este es el problema, y esto es lo que usted, yo quiero que usted entienda en este día. A la voz de Dios, lo que le pasó a este hombre es lo que están haciendo con aquellos hombres que Dios unge y lo levanta con un propósito de exaltar su nombre. Dice la palabra de Dios que cuando aquel hombre llegó y lo ungió, nadie creía y le dijeron: ¿qué te vino a decir ese loco? ¿Qué dijo ese loco? Dice: no, ustedes conocen las palabras que él me vino a decir. Pero cuando una vez él dice: me vino a decir, me derramó aceite sobre mí y me dijo que Jehová me constituía rey sobre Israel, ¿qué hicieron todos los hombres? Dice que agarraron mantos y empezaron a ponérselos debajo de él. Alabados al Señor, bendito Dios. Eso es lo que pasa hoy, y eso es lo que está dañando a pastores evangelistas en estos tiempos, que Dios los ha ungido para hacer cosas maravillosas, poderoso, bendito sea el Señor. El problema está que el mismo pueblo está dañando a los pastores y predicadores y evangelistas, porque los empiezan a engrandecer y los empiezan a venerar. Que Dios reprenda al diablo. El que necesita honra y gloria, el merecedor de honra y gloria, se llama Jesús de Nazaret. Los hombres no somos nada, los hombres lo que somos, somos instrumentos en la mano de Dios, y por lo tanto hay que honrar a Dios. Dañamos a los predicadores, evangelistas y pastores. Dios los unge para cosas poderosas, pero empezamos a tenderle manto para que ellos caminen. Entonces ellos empiezan a darse cuenta: oh, ya no me llame bendito Dios pastor, llámeme apóstol, llame bendito Dios ungido, llámeme bendito Dios esto y el otro. Alabado sea Dios, el único ungido para hacer cosas maravillosas está sentado en el trono, al que debe darle la honra y la gloria, se llama Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios. Por lo tanto, no ponga la mirada en los hombres, aprenda a adorar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Bendito sea Dios para siempre. Me han constituido como rey de Israel. Agarraron los mantos y empezaron a ponérselos enfrente, a la voz de Dios. Aquel se levanta con valentía, era guerrero, sabía pelear. A la voz de Dios se levanta y empieza, hermano, a vengar. Escuche lo que dice esto. En el versículo 14 habla acerca de la muerte de Joroán, bendito sea, el primer rey que este hombre mandó, bendito Dios, mató. Dice la Biblia que a lo lejos se miraba cuando venía Jehú. Este hombre
hermano, hasta la forma de montar su caballo se conocía, porque a lo lejos dice que el centinela lo vio y dijo: ese parece Jehú en la forma en la que cabalga, parece Jehú. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios nos conocemos a la distancia, los hijos de Dios nos conocemos donde quiera que andamos. Aleluya, levante su mano y adore a Dios. ¿Cuántos son de Cristo en esta casa? Levante su mano y adore a Dios. A lo lejos lo vieron, a la voz de Dios. No crea que venía, bendito Dios, en el caballo todo doblado, así como muchos se sientan en las bancas de la iglesia, aleluya, con un cansancio. No, aquel venía en su jinete, aleluya, con un parado de general, y dijeron: parece, ese es Jehú el que viene allá. Lo reconocemos, solo él cabalga así, aleluya. Reconozco a los que tienen el Espíritu Santo, solo ellos adoran así, solo ellos guerrean así, solo, ay papá, bendito sea Dios. ¿Dónde están los que hoy en este día? ¿Dónde están los ungidos de Dios en esta casa? Levante su mano y adore a Dios. Cristo vive y a su nombre sea toda la gloria. Los ungidos se conocen en todo lo que hacen, aleluya, hasta para montar caballo, aleluya. Bendito sea el Señor. Oiga, no van de lado, a la voz de Dios, no van ahí, bendito, no, como todo un soldado, a la voz del Señor, se reconocen en todo lo que hacen, bendito sea Dios. Por eso un ungido de Dios se conoce como adora, un ungido de Dios se conoce en todo lo que hace, porque todo lo que hace lo hace con excelencia, a la voz de Dios. Allá venía Jehú, el rey dice: óigame, manden un capitán que vaya a ver, bendito sea Dios, que quiere. Cuando llega el primer capitán donde él está, bendito Dios, dice: hay paz, Jehú. Le dice: que tú tienes que ver con la paz, quédate conmigo. Alabado sea Dios. Mire, mi amado, cuando usted está ungido por Dios, aleluya, la gente lo sigue, la gente está allí. Alabado sea Dios, allá, quédate aquí conmigo. Ahí se quedó. Viene el centinela y le dice: oiga, el que mandamos se quedó allá, no regresa, mándenle a otro. Le mandan al otro y viene, dice: Jehú, hay paz. Le dice: ¿qué tienes que ver tú con paz? Quédate aquí. Se quedaron los dos. Dice: ¿y ahora qué hacemos? Vamos a tener que salir nosotros. Los reyes salen, a la voz de Dios, se ponen sus vestiduras de rey y salen al encuentro de Jehú. Cuando llegan donde está Jehú, le dicen: Jehú, hay paz. Y aquel viene y dice: bendito Dios, ¿cómo que hay paz? Salió, hay espada de Jehová en esta casa, hay Jehová de Jehová, hay espada de Dios, aleluya, que ha venido a eliminar a los enemigos, ha venido a limpiar, a quitar todo lo que no es de Dios. La espada de Jehová está desenvainado. Levante su mano y adore a Dios. Cristo Jesús, Él vive por siempre. Alabado sea Jesús. Cuando vieron a Jehú, que no andaba jugando, a la voz de Dios, los reyes salieron huyendo. Uno de ellos salió huyendo, pero dice, bendito Dios, que Jehú intensó su arco y lo agarró, bendito Dios, y lo atravesó con una lanza, bendito Dios, por la espalda, y le atravesó su corazón. Alabado, ese hombre no andaba jugando, y cualquiera puede decir, un ungido de Dios puede hacer eso. Déjeme decirlo, a la voz de Dios, cuando Dios pone espada en la lengua de un hombre, van a tener que caer reyes, van a tener que caer todos, a la voz de Dios. Aleluya, porque cuando la ira de Dios se levanta, bendito sea Dios, aquí caen los culpables, aquí caen, bendito Dios, los que no han querido escuchar la palabra de Dios. Levante su mano y adore a Dios en esta noche. Los mató. Y dice la Biblia que después agarró su camino e iba, bendito Dios, a donde estaba Jezabel. Y dice, bendito sea Dios, que allá estaba Jezabel, su vida. Y cuando vio que venía, dijeron: ahí viene Jehú. Y mira aquella mujer perversa lo que hizo, bendito Dios. Dice que se fue a empezar a pintarse, aleluya, a arreglarse, a ponerse chula. Empezó a ponerse su minifaldita, la voz de Dios, y empezó a pintarse. Bendito sea Dios, salió. Se pintó el pelo de rubio para confundirse que era americana, la voz de Dios, aleluya. Se maquilló bonito para quitarse las arrugas, la vieja maldita, bendito Dios, aleluya. Pero sabe que los que somos de Dios no nos dejamos engañar por la Jezabel, bendito Dios, sino que nosotros sabemos que somos llamados a honrar al Dios de la gloria. Levante su mano y adore a Dios. Mire, allá estaba la Jezabel, bendito sea Dios. Se empezó a pintar, empezó a cambiar su vestuario. Antes se vestía largo, ahora se viste corta, bendito sea el Señor, aleluya, porque estaba queriendo provocar al hombre de Dios, aleluya, al hombre que Dios había ungido, bendito sea Dios. Y dijo: ya estoy lista, aquí va a caer rendido Jehú, a la voz de Dios. Pero cuando Jehú llega en su caballo, aleluya, y dice que empezó desde ahí arriba, le abre y le dice: oiga, ¿y cómo le va a mi señor que mató al rey
bendito sea el Señor. Y Jehú, bendito sea Dios, salió. Ese no se dejó, bendito Dios, salió. De bendito Dios, deslumbrar por la falsedad de la mujer, aleluya. Porque toda aquella coqueta, hija del diablo, que se pinta y se disfraza para querer atacar a los hombres de Dios, se han equivocado. Los que tenemos el Espíritu de Dios, no caemos, no caemos. Bendito sea, levante su mano y adore a Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios, pues? Allá estaba la Jezabel en la ventana. ¿Y cómo le va mi rey? ¿Qué dice? Pero el hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, sabía que Dios lo había ungido, no para comer carne ni revolcarse con una vieja arrugada, bendito sea Dios. El hombre de Dios sabía, bendito Dios, que él era el instrumento de Dios para llevar venganza sobre todos aquellos que no habían querido escuchar la voz de Dios. Aleluya. Y Jehú se queda viendo y dice: ¡Hey! ¿Quiénes están conmigo? Y los que estaban ahí cerca de Jezabel dijeron: nosotros. Dijo: pues entonces, del barranque, en esa perra maldita de ahí, bendito sea Dios. Y dice que la empujaron y cayó hacia abajo, bendito sea Dios. Y cuando cayó abajo, el hombre de Dios agarró su caballo y le pasó por encima la voz a Dios. Aleluya. Porque para los que somos ungidos, las Jezabeles, bendito sea Dios, aleluya, no son más que basura. Pero los que tienen el Espíritu Santo de Dios, levante su mano y adore al Dios de la gloria. ¿Dónde está a los hijos de Dios? Alabado sea el rey, pues. Los ungidos de Dios no somos, aleluya, que nos dejamos llevar por aquello que anda enseñando piernitas. No, alabados a Dios. Los que estamos ungidos por Dios, no buscamos carne, no buscamos, bendito Dios, pierna. ¿Sabe lo que buscamos? Aleluya. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el poder de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Y el Dios de la gloria me ha ungido, bendito Dios, para botar a muchos falsos, a muchos mentirosos, por medio de la palabra de Dios. Este es el tiempo de Jehová. Aleluya. Donde han de caer los falsos y los mentirosos, bendito Dios. Levante su mano y adore a Dios. El Dios de la gloria, el Dios de poder, hermano, había ungido a Jehú. Y Jehú inmediatamente entendió a la voz de Dios que había sido llamado para ser instrumento vengador de la sangre de los hijos del Señor. Alabado sea Dios. Y mire cuántas Jezabelas, hijas del diablo, hoy andan haciendo votar a los siervos de Dios. Cuántas Jezabeles hoy se disfraza, se pinta, se cambia para caer bien y votar a los hombres de Dios. Pero ¿sabes qué? Bendito Dios, la ira de Jehová viene. Y Jehová dijo a la voz de Dios: voy a matar a esa perra maldita, y los perros lamberán la sangre en la misma tierra donde mataron a mi siervo, aleluya. Ahí van a lamber la sangre de ella. Bendito sea Dios. Cuando Jezabel cayó, se reventó. Dice que la sangre chisqueteó contra la pared. Bendito Dios, contra los muros. Y Jehová agarra su caballo y le pasa encima esa basura. La voz a Dios. Dios no juega. Dios es paciente para con todos. Pero cuando alguien levanta la ira de Dios, hermano, alabado sea Dios. De Dios no se burla nadie. De Dios no se burla nadie. Alabado sea Dios. La Jezabel había dicho: ay, me dejaron viuda, pero me voy a conseguir un joven. Se llama Jehú. Tremendo soldado, tremendo porte. Alabado sea Dios. No, bendito sea Dios. Los que estamos ungidos, hermano, no nos revolcamos con vacío, con basura. Los que estamos ungidos, vamos hacia la presencia de Dios, haciendo la obra de Cristo. Levante su mano y adore a Dios. Bendito sea Dios. Reprenda a la Jezabel en esta noche y échala para afuera, pues. La gente se sorprende de la forma en la que hay hombres de cómo predican. Este hombre fue ungido, el Espíritu Santo, y escogido por Dios. Aleluya. Pero mire cómo trató a esa mujer. Aleluya. Dice: desbarranquen esa perra maldita para abajo, alabanza a Dios. Aleluya. Porque se había metido con los hijos de Dios, hermano. Y alguien que se mete con los hijos de Dios, esa es una perra maldita. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Todas aquellas que votan a los siervos de Dios son perras malditas. Bendito Dios. Aleluya. Pero es claro, en esta casa no hay de esa. En esta casa hay adoradora. En esta casa hay gente que adora a Dios. Levanta su mano y adore a Dios, pues.
los tiempos en los que estamos viviendo, alabados a Dios. El evangelio se ha trastornado, el evangelio, los evangélicos se han distorsionado, bendito sea Dios. Los que están como pastores, como predicadores, alabados a Dios, hoy les tienden un manto y caen rendidos y se duermen, bendito. Hoy les ponen manto y caen, bendito Dios, haciendo lo que la gente dice. Pero sabe que no hay esta casa, a mí me compró Jesucristo, a mí me compró el Dios de la gloria y me llamó y me ungió, bendito Dios, para llevar palabra de Dios, para llevar palabra del Dios de los cielos. Levante su mano y adore a Dios en esta noche. Cristo vive y es su nombre. Satoria. Ya había agarrado a Acab. Dijo, bueno, se murió acá, pero todavía me queda Jehú. Alabado sea Dios. Porque a veces ese espíritu maldito, hermano, bendito sea Dios, bota uno. Alabado sea Dios. Pero ese mismo espíritu sigue todavía dentro. Alabado sea Dios. Aleluya. Bota a los siervos de Dios. Pero ese espíritu maldito se queda dentro de las iglesias. Pero no en esta casa. Ese espíritu se tiene que ir. Ese espíritu en esta casa no cabe. Bendito sea Dios. Aleluya. Esa bélica hija del diablo. Componte, bendito Dios. Y arregla tu vida para con Dios. Cristo viene pronto. Hay que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Alguien puede adorar a Dios en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Boten esa basura para abajo. Cualquiera de nosotros, ay no, mire cómo son los predicadores. Tenga misericordia, hombre, pobrecita. No ve qué torcidita y equivocada es que anda la niña. Pues hágale un favor. Mire, vieja maldita, venía matando gente ya hace rato. Venía matando, bendito Dios, siervos de Dios. Y nadie decía nada. Porque hoy la gente se quiere volver más misericordioso que Dios. ¿Sale? Hoy la gente quiere quedarse callado. Los pastores no quieren hablar. Miran el pecado dentro de las iglesias y no dicen nada. La voz de los evangelistas, mira, la mañosería dentro de las iglesias y no dicen nada. No en esta casa, aquí hay palabra de Dios, aquí hay palabra de Dios. Aleluya, aquí se tiene que morir todo el espíritu del diablo y lo único que queremos es el espíritu de Dios. ¿Alguien puede adorar a Cristo en esta noche? Les tienden manto y ya se creen los grandes hombres de Dios. Aleluya. Cada vez que me llaman para predicar, lo primero que me preguntan, ¿cuánto cobra? ¿Y usted cómo trabaja? Y yo le digo que qué, bendito sea Dios, aleluya, perdóneme la mala expresión, yo no soy prostituta para que me pregunten cuánto cobro. A mí me compró Jesucristo, a mí me compró el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y a mí el Dios de Gloria me llamó para predicar el Evangelio, para predicar a Jesucristo. Alguien levante su mano y adore al Dios de los cielos, aleluya. Yo no estoy en venta, yo no estoy en oferta, yo soy de Cristo y le pido a Dios que me mantenga ahí hasta la muerte. Bendito sea Dios. ¿Cuánto cobra? ¿Y cómo trabaja usted? Antier me llamaron de Mississippi, Ohio, Mississippi. ¿Cuánto, cómo cobra? Le digo, mire, mijo, usted sabe, a mí me gusta viajar en primera clase, hotel de 5 estrellas, agua filtrada, carnes blancas, por favor, y que la membresía sea no menos de 500. Y aquel empieza a pujar. Le digo, mi hijo, no, yo le digo esto, porque yo sé que haciendo un montón hijos del diablo, que Dios los limpió, Dios los sacó de la drogadicción, Dios los libertó, Dios le dio salvación y perdón, y hoy andan vendiendo el evangelio, que Dios reprenda a sus hijos del diablo. Esos no son de Cristo, alabado sea Dios. Los que son de Dios predican la palabra por amor a su nombre. Los que son de Dios predican el evangelio por amor al que vive. Bendito, alguien levante su mano y adore al Dios de los cielos. Pero claro, no se preocupe, la Biblia dice y se tiene que cumplir que en los últimos tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, predicando la palabra por fama, bendito Dios, por contienda, por riqueza. Pero dentro de toda esta bola de mentirosos habremos unos, aleluya, que predicaremos la palabra de Dios por amor al nombre de Jesucristo. Levante su mano y adore al que vive, pues. Boten esa perra maldita para abajo. Y quedó desplayada. Chisguetearon por allá la sangre.
Y de repente, Saúl le pasó el carro, Jehú le pasó el carro encima y se fue al palacio a darse tremendo banquete. Ya lleno, después de descanso, dijo: ¿saben qué? Vayan a recoger a esa perra maldita y entiérrenla, porque de todas maneras, hija de rey, vayan una vez. Vayan a recogerlo, bendito Dios, y entiérrenla. Cuando llegaron a buscarla, dice que los perros se la habían hartado, hermano, bendito Dios. Solo habían dejado las manos y los pies, ¿no? Todo lo demás, lo que había, era un huesa mental ahí, bendito sea Dios, salió. Mire, mi amado, ¿en dónde quedan las jezabélicas? ¿En dónde quedan, bendito? Solo con las manos de fuera y los pies de fuera. Pero ¿sabe qué? Aleluya, aquí vamos a adorar al que vive, al que reina, bendito. Y todo espíritu jezabélico se tiene que ir fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Levante su mano y adore al rey, pues. ¿Usted se imagina, man? Los perros, que son perros y son animales, agarraron y le huelieron las patas. Sí. Los perros le huelieron las patas a la mujer. Dijo: no, hombre, si está pintada andaba, pero los pies le apestan. Si esta, dijo: no, hombre, la pura pantalla. El rostro se miraba bonito porque andaba toda disfrazada, pero las patas le apestan. Alabanza al Señor. Aleluya. Pero ni los perros se comieron las patas. Imagínese usted. Y los que dicen ser ungidos de Dios, a veces caen rendidos a los pies de estas perras, hermano. ¿Qué le quiero decir con esto? Que son peor que perros, pues. Por si no me entendió, alabanza al Señor, se lo habla en español. Aleluya. Son peor que perros. Los perros no sacaron los pies de aquella. Bendito Dios. Pero hay ungidos de Dios que caen a los pies de estas perras. Pero que Dios reprenda al diablo. Nosotros somos de Dios. Y que Dios nos ayude y nos libre. Bendito. ¿Cuántos adoran al Dios de la gloria? No caeremos porque el Dios de los cielos nos sostiene. Bendito sea Dios. Jezabel y queja del diablo, ni te cruces en mi camino. Alabanza a Dios. Le huelieron las patas, digo, tiene hongos esta bandida. Se nos va a ensuciar la lengua, se nos va a poner la lengua si le probamos los pies. Pero hay otro que está: a tus pies, mi amor. Me he enamorado de ti, a tus pies, mi princesa, mi reina. Ay, ahí está la Jezabel y queja del diablo. Dice: a mis pies lo tengo. No te das cuenta, lo que tienes es peor que un perro. Alabado sea Dios, aleluya. Porque ni los perros se comieron los pies de la Jezabel. Bendito sea Dios, aleluya. Nosotros estaremos a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Salvador. Levante su mano y adore a Dios. ¿Cuántos adoran a Cristo en esta noche? Cristo vive y a su nombre sea la gloria, pues. Dijeron los pies, no. Le huelieron la mano, dijeron: peor, este mañosa. Toca lo ajeno, lo que no es de ella. Alabado sea el Señor. Dijeron: hay dos cosas que no se puede comer, y las manos y los pies de esta bandida. Alabado sea Dios. Dejaron las pisuñas y dejaron la mano. Todo lo demás se lo comieron. Bendito sea el Señor. Hermano, bendito sea Dios. Hay que tener cuidado con ese espíritu de Jezabel. Bendito Dios, Señor, que se disfraza para engañar a los hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay un Dios que nos libra. Hay un Dios que nos guía a la verdad y a la justicia. Levante su mano y adore a Dios. ¿Cuántos son de Cristo? Pues bendito sea Dios. Si la jezabélica se le anda ofreciendo, ten cuidado, porque tú sí le vas a lampear los pies a esa mujer. ¿Te imaginas al ungido de Dios que predicó la palabra, que sirvió como instrumento de parte de Dios, y de repente allá haciéndole masajes a la Jezabel y besándole las patas chocas? Mire usted, porque hay muchos que así los pone el diablo, hermano, a los pies de las jezabélicas. Alabado sea Dios. Pero nosotros no, mi amado hermano. Si delante de alguien nos vamos a rendir, va a ser delante de Cristo. Bendito sea Dios. Deje de andar hueliendo patas chocas, bendito Dios, y venga el olor grato del Espíritu Santo. Deje de andar oliendo el pecado, deje de andar lamiendo el pecado, venga Cristo, Él es mejor. Alabado sea el Cristo de gloria. Porque por mucha crema que se ponga, le apestan las patas. Dice la Biblia que aunque se laven con lejía, el pecado no se les será quitado. Así que aunque se vayan a Macy y compren las mejores cremas y compren las mejores lociones, el olor a pecado no se lo quita a nadie. Pero sabe que hay un Cristo que, si usted se arrepiente, el Dios del cielo transforma y cambia. Alabado sea Dios. Alguien puede levantar su mano y adorar al Dios de los cielos. Bendito sea Dios. Lo digo por si se quiere levantar alguna.
Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Así que hable con, ande con los ojos bien pelados. Aleluya. No vaya a ser que se le esté acercando a alguien y usted diga: qué bonita, qué hermosa. Ay, su carita tan finita. Mire qué bonito. Su pelito rizado, su pelito lindo. Aleluya. Alabado sea Dios. Le apestan los pies. Mire. Ahora solo falta que le diga: espérate, vos déjame hacer una prueba, quitarte el zapato. Para ver si eres Jezabel y cabo, aleluya. Y como el pobre tontito, si no tiene el Espíritu Santo, va a sentir el olor a pecado. El pecado solo se detecta a través del Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu Santo, que no se dejan engañar por el diablo, levante su mano y adore a Dios. Aleluya. Todos estos espíritus tienen que salir fuera. Bendito. Para eso nos puso Dios en medio de la iglesia. Para derribar cabeza del enemigo. Para matar todo lo que no viene de Dios. Y todo espíritu del diablo. Hay que aniquilar. ¡Aniquilarlo, pues! ¡Aleluya! ¡Vayan a buscar a esa perra y entiérrenla! Ojalá y Dios levantara a Jehú, hermano. ¿Se imagina cuántas jezabélicas teníamos que enterrar cada culto? No, hombre, nos la pasaríamos en velorio todos los días, hermano. Otra jezabélica y otra jezabélica. ¡Al hoyo! ¡Al hoyo! Pero claro, no en esta casa, yo estoy hablando alrededor del mundo, pues. Si aquí todas ustedes son santas, aquí todos ustedes viven para el Señor, no se aflija. No me mire con esa cara de aflicción, aleluya. Y no esté frungiendo los pies como diciendo: seré yo que tengo hongo, seré yo que tengo hongo. No, no, no. Aleluya, bendito sea Dios. Aleluya. La que esté libre de pecado, levante su mano y adore a Dios. La que esté libre de pecado, levante su mano y adore al Dios de los cielos. Aleluya. Si somos de Dios, no hay por qué temer. El Dios del cielo está con nosotros, pues. Pero si es una jezabélica, compóngase. Se pintó porque estaba esperando. Bien bonita se mira, bien pintada. Dice que se va a poner sus colorcitos en los ojos. Mire este. Así está, bien pintadita estaba. Y cuando llegó nomás bailaba los ojitos. Ah, movía las pestañitas, ¿verdad? Dijo: Jehú, Jehú, ay, Jehú, ay, luna de miel. Lo que no sabía que iba a estar en la tumba, la muy desgraciada, bendito sea Dios. Ella pensando en luna de miel, y Dios ya le tenía acabado el hoyo. Alabado sea Dios, porque los que andan en el pecado, tarde que temprano tropiezan y caen. Los que andan en pecado, tarde que temprano, bendito, se van a enredar y van a caer en el hoyo. Pero los que caminan con Dios, levante su mano y diga: yo voy al cielo, yo voy con Cristo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche, pues? Ay, Jehú, Jehú, Jehú. Sabe montar a caballo, tiene postura. Jehú, Jehú. Y no sabía que Jehú le iba de red, le iba a pedir que la tiraran como perra para abajo. Bendito sea el Señor. Esa es la clase de ungidos que Dios quiere. Que no caigan ante las tentaciones. Que no caigan ante los ofrecimientos del diablo. Hermano, el que casado está, séale fiel a su esposa. El que esté casado, séale fiel a su esposa. Y ustedes, bendito Dios, salió, séale fiel a sus esposos también. Bendito sea Dios. Que no se le meta este espíritu del diablo. Porque van a terminar destruidos. Y los perros se van a hartar su sangre, hombre. Ah, llegaron los perros, le huelieron los dedos. Dijo: no, hombre, a muerte, huele esta. Esta está matado. Mató hombres de Dios. Esta fue la que dijo y habló que mataran a Nabó. Esta fue la que preparó para que mataran a Nabó y le quitaran su viña. Esta perra desgraciada. Mira, hasta los perros estaban predicando ahí a la mujer. Porque muchas veces hay perros más entendidos que la misma gente. Pero al mismo tiempo la palabra de Dios dice que solo el perro vuelve a hartarse lo que vomitó, alabado sea Dios. Y solo el cerdo se vuelve a revolcar en el cielo de donde fue sacado. Pero gloria a Dios que aquí no hay perros ni perras. Aquí hay siervos de Dios y siervas de Dios. Gloria a Dios que aquí lo que hay son ungidos de Dios. No se asuste, hermano bendito. Levante su mano y adore al Dios de los cielos. Porque usted es ungida, porque usted es hija de Dios. Lavada con la sangre del cordero, pues.
pero no se ensucien. Y mire, hermano, y este seguía con la matanza, no crea que se quedó así. Usted lee los dos capítulos, dice que se fue, alabado sea el Señor, y de repente envió cartas, aleluya, a cierto lugar. Habían 70 hombres, 60 príncipes que eran hijos de rey, alabado sea el Señor, y los mandó a retar. Pero el mismo pueblo tuvo temor y dijeron: no, tantos reyes se te han enfrentado y no hemos podido, ¿cómo nos vamos a enfrentar a ti? Dijo él: no, si nosotros no seremos tus siervos. Manda una carta de regreso y dice: si ustedes están conmigo, al día de mañana yo quiero las 70 cabezas de esos príncipes que están ahí. ¿Qué hicieron los de Jeruel? Los de Jeruel se levantaron, cortaron la cabeza, otro día se las enviaron en canastas a Jehú. Ojalá y hubieran hombres de Dios que se unieran al evangelio y que se unieran al verdadero propósito de Dios. Aleluya. ¿Sabe cuántas cabezas caerían? Alabado sea Dios. Pastores, evangelistas, ministros, aleluya, caerían al piso. ¿Por qué? Porque se han enriquecido del evangelio de Dios, están vendiendo la palabra, y bendito sea Dios. Pero ¿sabe qué? Viene el día y viene la hora donde Jehová de los ejércitos se ha de levantar y ha de vengar la sangre de todos aquellos sus santos que los han engañado y que los han mentido. Alabado sea Dios para siempre. Las 70 cabezas. Aquí empezó el problema de Jehú, de la tendidita del manto, para que él pasara. Ahí empezó, porque se empezó a dar cuenta que a la gente le gustaba lo que él hacía, de andar matando. Dios lo había llevado para que vengara, bendito Dios, la sangre de, bendito Dios, de sus siervos. Pero este se dio cuenta que a la gente le gustaba que anduviera matando. Andaba matando hasta inocentes, alabados al Señor. Andaba matando gente que Dios no le había mandado. Mire lo que sucede hoy en día. Hay hombres de que Dios los unge para que prediquen la palabra y se levantan con poder y unción. Pero hoy los muy desgraciados se han dado cuenta que el andar buscando temas contradictorios, aleluya, les da fama, les da views en el, bendito Dios, en el internet. Entonces andan buscando, predicando lo que ellos quieren y lo que la gente quiere escuchar, porque ellos lo que buscan es fama. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué? En esta casa no buscamos ser dar a conocido nosotros. Hay que dar a conocer el nombre de Jehová de los ejércitos. Hay que dar a conocer el evangelio de Cristo. Alabado sea Dios. Pero hoy hay muchos predicadores, evangelistas y pastores que se han dado cuenta que buscar temas controversiales, eso les da, bendito Dios, llamadores en el canal de YouTube. Entonces solo andan buscando, bendito Dios, cómo contradecir, cómo pelear. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios no ha sido para contiendar. La palabra de Dios es para edificar, para dar vida, para levantar. Una cosa es predicar lo que Dios te pone en la boca y otra cosa predicar lo que la gente quiere escuchar. Alabado sea Dios. No somos llamados a complacer a la gente, somos llamados a complacer al que nos ungió, a Jesucristo. Entonces buscan temas controversiales. Y la pregunta que yo me hago, y cuando dejen de encontrar en la palabra temas controversiales que van a predicar estos desgraciados, cuando empiezan, bendito Dios, ya no encuentran qué predicar. Hay que ser la boca de Dios. Una cosa yo entiendo, que el Dios de la gloria, aleluya, al que tiene que darle un beso se lo da, a quien le tiene que dar un abrazo se lo da, al que tiene que corregir lo corrige. El Dios de los cielos no es un solo tema, bendito Dios, aleluya. El Dios de los cielos, hermano, da conforme a la necesidad de su pueblo. El Dios de los cielos habla conforme a lo que nosotros necesitamos. Y en esta casa no queremos fama, el que queremos que conozcan se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque podemos caer en el error que cayó Jehú, de andar matando a gente solo por caerle bien a los demás, para que digan: uy, qué predicador, como predica de fuerte, qué palabra predica. Y tal vez matando en vez de dar vida. Eso no es resultado. Bendito sea Dios. Dios mata a los que no se someten a su palabra, pero hay otros que no. Bendito Dios. No, Dios no quiere la muerte del impío. Dios lo que quiere es que todos se salven. Alabado sea Dios. Y para eso predicamos, para que el que no conoce a Cristo venga el Dios de los cielos. Pero si viene a Cristo, conviértase, deje de ser mañoso, mentiroso, falso. Tenemos que ser un verdadero testimonio delante de Dios. Pues hoy andan un montón, hermano,
predicando y solo buscando temas controversiales. Y ahí está la gente, ay, qué predicador, ay, es que ese hombre, ¿están seguros? Simplemente porque predica una palabra, siempre porque anda golpeando, simplemente porque anda esto y el otro. Hermano, alabado sea Dios, ¿sabe qué? Yo no predico por darme gusto a mí ni darle gusto a nadie. Lo que yo predico, hermano, viene de allá arriba de los cielos, alabado sea Dios. Y le he dicho a Dios, el día que empiece a ser bendito Dios de tropiezo para tu pueblo, quítame la vida, matame, aleluya. Yo no quiero ser de tropiezo para nadie, pero si me vas a usar, úsame conforme a tu voluntad. Que la palabra que fluya en mi boca venga del corazón de Dios, no porque la gente quiere escucharlo, sino porque Dios quiere hablarle a su pueblo. Bendito sea Dios. Necesitamos entender que solo somos instrumentos en la mano de Dios. El problema es que a qué se le pasó, se le subió, entonces empezó a matar gente. Y sabe qué, cuando usted va a Oseas capítulo 4, capítulo 1 y versículo 4, Dios dice que va a vengar de la casa de Jehú, va a vengar a los de Jezreel. Bendito sea Dios, porque Jehú en su afán se volvió un carnal y empezó a matar gente que Dios no lo había mandado a matar. Alabado sea Dios. Mire, el que es hijo del diablo y los demonios hay que matarlo, pero aquí hay que restaurarlo, que levantarlo con misericordia. Dice la palabra de Dios que si hay alguien que ha sido hallado, pues bendito Dios, en pecado, hay que restaurarlo, hay que levantarlo. Pero si es un hijo del diablo que no se arrepiente, se va a ir al infierno. Alabado sea Dios. Y Dios dice ese, porque yo vengaré la sangre de los de Jezreel de la mano de Jehú y juzgaré su casa. En un momento cuando él iba matando a los que Dios lo había enviado, Dios lo exaltaba y Dios le decía que estaba con él. Bendito sea Dios. Pero en ese afán se volvió carnal. Y aquí le va lo peor. Él que había sido ungido y había sido escogido para deshacer los altares a Baal, dice la Biblia que él mismo los terminó levantando, los volvió a formar. Y no le pasa a muchos así, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Que unos comenzaron en el espíritu y terminan en la carne. Terminaron predicando en contra del pecado. Hoy se les ha metido y no dicen nada, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque les tiraron manto y los afamaron. Y hoy, bendito Dios, lo que buscan es fama. Bendito sea Dios. Pidámosle a Dios que en esta casa no sea así. Aquí no nos vendemos. Aquí estamos al servicio del Dios del cielo. Alabado sea Dios. Levante su mano y adore a Dios. Cristo vive y a su nombre sea la gloria, pues. Terminó matando. Tenga cuidado cuando le tiren el mantito. Ay, qué bonito predicó usted. Lindo predicó. Se paró encima del mantito. Se lo va a llevar el diablo. Le pusieron manto y lo pusieron en un trono alto. Deje que lo diga, no, cuando usted lo traten de subir, tírese más para el piso, para abajo. Si hay alguien que le mete la mano, dígale, no, aquí estoy bien, aquí déjeme tranquilo, aquí estoy bien, aleluya. A los pies de Cristo hay victoria, a los pies de Cristo hay victoria. Los que se mantienen a los pies de Cristo siempre van a tener victoria. No deje que nadie le exalce, no deje que nadie le haga crecer la cabeza. Nosotros simplemente somos siervos de Dios. Si alguien viene y le dice qué bonito predicó, cuidado con ese mantito, mijo. Si alguien viene y le dice, ay, cómo lo está usando Dios, qué bonito canta, agárrese la garganta mejor. Cuidado, y se levanta, porque Jehú terminó fuera de los caminos del Señor, matando gente y fuera de los caminos de Dios. Óigame, bendito sea Dios, cuántos pastores, cuántos predicadores, alabado sea Dios, se levantaron predicando en contra del pecado, en contra de la inmundicia. Y hoy, ¿qué es lo que dicen? Ay, no, es que yo estuve equivocado, es que yo no sabía que así era. Bendito Dios, escúchame bien, bendito. Cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y lo que desde el principio nos enseñó el Espíritu Santo, ahí debemos de mantenerlo. Pero sabe que algunas, alabado sea Dios, en el principio se vestían como siervas de Dios, hoy se visten como jezabélicas. Vaya, se fueron las cristianas, pues. Cuando venimos al Evangelio, ah, no, este cuerpecito es de Cristo, hay que cubrirlo, ¿verdad? Bien cuidaditas, que entraban ahí como princesas de Dios. Cantarle al Dios del cielo. Hoy entra con un estilo, hermano, con unas sus estacotas, mire. Dios le bendiga al siervo. Y todavía le mueven la cadera, mire.
Ahí viene, veniendo. Siervo, siervo. Tened cuidado, siervo, te va a atar el diablo. Tened cuidado. Por eso sigo diciendo a la voz de Dios, la iglesia, hermano, no podemos venir en vergüenzas, no podemos venir a provocar el pecado. Si el día de mañana te quitan ese tu huesito que andas enseñando, es porque vos tuviste la culpa y dejaste que anduviera enseñando lo que es tuyo. A usted le gustó. Ay, mi amorcito, ponete tu falda bien apretada. Vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios. Mire, vea. Qué adoradora, qué adorador. Ustedes vienen a mostrar carne y no a buscar el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea. Hay que reprender al diablo. Hay que sacarlo fuera. Hay que reprender al diablo. Hay que sacarlo fuera. ¿Cuántos son de Dios? Pues bendito sea Dios. Aleluya. Deje de andar enseñando su vergüenza y vístase como verdadera hija de Dios. Ahí viene la sierva, mire usted. Como dice Isaías capítulo 3, al son de bocina camina. Ton, 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 ton. Allá vienen entrando, mire. Y después están, te adoraré. Te adoraré. Que saber, te van a botar y vas a las tripas te van a sacar. La sangre va a chiquetear por todos lados, aleluya. ¿Ah? ¿Usted cree que con Dios se juega? ¿Usted cree que alguien se puede burlar de mi Dios? Le voy a decir algo, si no lo conoce, el Dios que nosotros servimos es el Dios omnipotente, el Dios de la gloria, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de todo principado, se llama Jehová de los ejércitos. Si no lo conoce, Él es un Dios de ira, que cuando la gente no le obedece, también, bendito Dios, aleluya, Él no tiene ningún problema en reventarlas. Alabados al Señor. Allá quedó la pobre que sale, mire, tripa por allá, riñón por allá, seso por allá. Ni los ojos le quedaron buenos, pues. A ver, a unas cuantas que Dios estrella, a ver qué se van a pintar después. Y no voltear para otro lado, que gusta la cosa. Así voltean para la pared, no la pared está pintada, pero la pinté yo. ¿Ah? Quieren verse coloraditas y toda la comida, hermano. Achotes, no, hombre. La unción de Dios necesitamos. La presencia de Dios necesitamos. Alabado sea Dios. ¿Quieres que los labios se miren rojo? No espere que nadie te los muerda. Bendito sea Dios. Preséntalo delante de Dios. Adore a Dios, mi Dios. Ahí hay vida, ahí hay poder. Alabado sea Dios. Ahí hay gracia, ahí hay misericordia. Levante su mano y adore a Dios, pues. Quiere cargar los labios con color a manzana. ¡Adore a Dios! Se va a poner rojita toda vez. No va a andar pálida, sino que va a andar bien coloradita, bien ungida, llena del poder de Dios. ¡Aleluya! Y todos van a decir, ¿quién es ese tomatito? Tomatito no, sierva de Dios, sierva del Dios de la gloria. Bendito sea. Hay alguien que pueda entender lo que estoy hablando. Hay alguien en esta noche que pueda adorar al Dios de los cielos. La gracia de Dios es mejor. Alabado sea Dios para siempre. Terminó fuera del llamado de Dios. Terminó fuera del llamado de Dios, haciendo los males. Los mismos becerros que él había derribado, los termina adorando. Hoy hay muchos igualmente. ¿Cuánta gente hoy dice, no, hombre, ese pastor qué bien predicaba antes, cómo predicaba la sana doctrina, pero ahora se torció, dice, hecho leña, anda, bendito Dios? Y aquí le va otro problema más grande todavía, que habemos gente que predicamos la palabra de santidad, predicamos la sana doctrina, pero no la vivimos. Esta es la mayor hipocresía que existe hoy en los altares. Aleluya. Usted mira hombres y dice, aleluya, que bien predica. Ese sí es un siervo de Dios. ¿Está seguro? Ese puede predicar bien, pero ¿será que vive lo que predica? Esa es la diferencia. Alabado sea Dios. Aleluya. Hay que vivir lo que se predica. Alabado sea Dios. Para honrar y glorificar el nombre del Señor. Un consejo te doy: no exaltes a ningún hombre, no le des honra y gloria a nadie. Aquí vamos a darle la honra y la gloria a Jesucristo, a nuestro Salvador, al Dios de todo poder. Alabado sea Dios. Si nosotros sin Cristo no somos nada, nosotros sin el Dios de gloria no somos nada. Hay un montón de escartólogos. Hay gente, Gary Lee,
Este hombre es el escatólogo, que mucha gente lo admira por la gran profundidad que tiene la palabra. Vaya a ver cómo vive su familia, vaya a ver cómo vive su esposa. Son un desastre, son oscuridad. Bendito sea el Señor, predican muy bien y tienen profundidad, pero son gente, alabado, que no vive lo que predican. Alabado sea Dios. Y esta es la más desgracia que está pasando hoy, que la gente se levanta predicando y enseñándole a los demás a que vivan la palabra de Dios, pero ellos están fuera del reino de Dios. Esto no es así. Debe de haber integridad desde la cabeza hasta los pies. Alabado sea Dios. ¿Qué le pasa? Los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Ojalá y Dios unja a hombres como Jehú en estos tiempos. ¿Sabes? Que el que tenga que caer, hay que volarle la cabeza. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy la gente se levanta y, como no tienen el discernimiento de espíritu, se ponen a defender a estos desgraciados y dicen: no, ¿y cómo va usted a hablar mal del ungido de Dios? Ungido de Dios, los ungidos de Dios hacen lo correcto, los ungidos de Dios hacen lo que Dios les manda, los ungidos de Dios se mantienen en la palabra, los ungidos de Dios, aleluya, se mantienen haciendo la obra de Dios. Ay, no toque al ungido, hay que tener misericordia. Hermano, la misericordia, bendito Dios, se va a acabar un día, y en ese día lo que va a haber es juicio sobre esta tierra. Hoy que hay misericordia, hay que aprovechar el amor de Dios. Montón se ponen, hermano, a defender a ese montón de gente, hermano. Y ahí están los admiradores. Ay, no, es mi predicador preferido. Cada vez que lo oigo, ay, cómo me habla Dios. Prefiero estar en la palabra, en la Biblia. Aquí no hay engaño. Aquí está la verdad de Dios. Y como el Espíritu de Dios mora y vive dentro de mí, aquí no hay engaño. Aquí está la verdad. Esta es la palabra profética en la cual hago bien confiar y depositar mi alma. El apóstol Pedro lo dijo: voy a confiar en el Dios de los cielos. Aquí está la verdad. ¿Qué más queremos? ¿Qué más buscamos? Siguiendo a los hombres, dándole rating a los hombres. Le he hecho una promesa a mi Señor: de ahora en adelante no leeré ningún comentario de las predicaciones que ponen en YouTube. No, no, porque no quiero saber lo que dicen de mí. Sea bien o para mal, no me importa. A que me interesa agradar es al Dios de gloria. No vaya a ser que el día de mañana me sienta por allá arriba y de allá arriba me desbarranque y quede explotado abajo también. Prefiero mejor caminar en la tierra, con mis pies en la tierra, sabiendo que soy un necesitado de Dios, sabiendo que necesito de Dios, sabiendo que necesitamos de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios, hermano? Levanta su mano y adore al Dios de los cielos. No permitas que te tiendan manto, te pueden derribar a la voz de Dios y puedes terminar fuera de los caminos de Dios. Está bien que nos apoyemos y que oremos unos por los otros, porque eso es bíblico, pero cuidadito con estarle levantando el ego a alguien. Se va a volver un sapo, va a explotar. ¿Ha visto los sapos cuando se le acercan? Se vuelven una bolita. Y así le va pasando al cristiano, cada palabra que le dan, inflando, y de repente ni la lengua quedó. Tenemos que tener cuidado. ¿Sabe quiénes somos los que arruinamos a los predicadores? ¿Pastor? Nosotros mismos, por andarlo de... lo que tenían que haber hecho aquellos cuando dijeron que Dios lo había ungido. ¿Sabe qué es lo que tenían que hacer? Voltear su rostro arriba y decir: gracias, Padre, porque nos levantaste a alguien que nos va a liberar de la idolatría. Gracias, Señor, porque enviaste a alguien que nos hable de tu verdad y nos defienda de la hipocresía y la mentira. No, a él le tiraron el mantito, mire usted. ¿A quién le tira usted el manto? Hermano, con sus estacotas, mire. Dios le bendiga al siervo. Y todavía le mueven la cadera, mire. Ahí viene, meneando, ¿eh? Siervo, siervo. Tened cuidado, siervo, te va a hartar el diablo. Tened cuidado. Por eso sigo diciendo a la voz de Dios, la iglesia, hermano, no podemos venir en vergüenzas, no podemos venir a provocar el pecado. Si el día de mañana te quitan ese tu huesito que andas enseñando, es porque vos tuviste la culpa y dejaste que anduviera enseñando lo que es tuyo. Yeah.
¿A usted le gustó? Ay, mi amorcito, ponete tu falita bien apretada. Que vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios. Mire, vea. Qué adoradora, qué adorador. Ustedes vienen a mostrar carne y no buscar el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea. Hay que reprender al diablo. Hay que sacarlo fuera. Hay que reprender al diablo. Hay que sacarlo fuera. ¿Cuántos son de Dios? Pues bendito sea Dios. Aleluya. Deje de andar enseñando su vergüenza y vístase como verdadera hija de Dios. Ahí viene la sierva, mire usted. Como dice Isaías capítulo 3, al son de bocina camina. Ton, 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 ton. Allá vienen entrando, mire. Y después están. Te adoraré. Te adoraré. Que saber, te van a botar y vas a las tripas te van a sacar. La sangre va a chirguetear por todos lados, aleluya. ¿Ah? ¿Usted cree que con Dios se juega? ¿Usted cree que alguien se puede burlar de mi Dios? Le voy a decir algo, si no lo conoce, el Dios que nosotros servimos es el Dios omnipotente, el Dios de la gloria, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de todo principado, se llama Jehová de los ejércitos. Si no lo conoce, Él es un Dios de ira, que cuando la gente no le obedece, también, bendito Dios, aleluya, Él no tiene ningún problema en reventarlas. Alabados al Señor. Allá quedó la pobre que sale, mire, tripa por allá, riñón por allá, seso por allá. Ni los ojos le quedaron buenos, pues. A ver, a unas cuantas que Dios estrella, a ver qué se van a pintar después. Y no voltear para otro lado, que gusta la cosa. Así voltean para la pared, no, la pared está pintada, pero la pinté yo. ¿Ah? Quieren verse coloraditas y toda la cosa. Mira, hermano, achotes, no, hombre, la unción de Dios necesitamos, la presencia de Dios necesitamos. Alabados a Dios. ¿Quieres que los labios se miren rojo? No esperes que nadie te los muerda. Bendito sea Dios. Preséntalo delante de Dios. Adore a Dios, bendito. Ahí hay vida, ahí hay poder. Alabados a Dios. Ahí hay gracia, ahí hay misericordia. Levante su mano y adore a Dios, pues. Quiere cargar los labios con color a manzana. ¡Adore a Dios! Se va a poner rojita toda vez. No va a andar pálida, sino que va a andar bien coloradita, bien ungida, llena del poder de Dios. ¡Aleluya! Y todos van a decir, ¿quién es ese tomatito? Tomatito, no. ¡Sierva de Dios! ¡Sierva de Dios de la gloria! ¡Bendito sea! Hay alguien que pueda entender lo que estoy hablando. Hay alguien en esta noche que pueda adorar al Dios de los cielos. La gracia de Dios es mejor. ¡Alabado sea Dios para siempre! Terminó fuera del llamado de Dios. Terminó fuera del llamado de Dios, haciendo los males. Los mismos becerros que él había derribado, los termina adorando. Hoy hay muchos igualmente. ¿Cuánta gente hoy dice, no, hombre, ese pastor qué bien predicaba antes, cómo predicaba la sana doctrina, pero ahora se torció, dice, hecho leña, anda, bendito Dios? Y aquí le va otro problema más grande todavía, que habemos gente que predicamos la palabra de santidad, predicamos la sana doctrina, pero no la vivimos. Esta es la mayor hipocresía que existe hoy en los altares. Aleluya. Usted mira hombres y dice, aleluya, que bien predica. Ese sí es un siervo de Dios. ¿Está seguro? Ese puede predicar bien, pero ¿será que vive lo que predica? Esa es la diferencia. Alabado sea Dios. Aleluya. Hay que vivir lo que se predica. Alabado sea Dios. Para honrar y glorificar el nombre del Señor. Un consejo te doy: no exaltes a ningún hombre, no le des honra y gloria a nadie. Aquí vamos a darle la honra y la gloria a Jesucristo, a nuestro Salvador, al Dios de todo poder. Alabado sea Dios. Si nosotros sin Cristo no somos nada, nosotros sin el Dios de gloria no somos nada. ¿Qué le pasa? Los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Ojalá y Dios unja a hombres como Jehú en estos tiempos. Que el que tenga que caer, hay que volarle la cabeza.
Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy la gente se levanta y como no tienen el discernimiento de espíritu, se ponen a defender a estos desgraciados y dicen, no, ¿y cómo va usted a hablar mal del ungido de Dios? Ungido de Dios, los ungidos de Dios hacen lo correcto, los ungidos de Dios hacen lo que Dios les manda, los ungidos de Dios se mantienen en la palabra, los ungidos de Dios, aleluya, se mantienen haciendo la obra de Dios. Ay, no toque al ungido, hay que tener misericordia, hermano. La misericordia, bendito Dios, se va a acabar un día, y en ese día lo que va a haber es juicio sobre esta tierra. Hoy que hay misericordia, hay que aprovechar el amor de Dios. Montón se ponen, hermano, a defender a ese montón de gente, hermano. Y ahí están los admiradores. Ay, no, es mi predicador preferido. Cada vez que lo oigo, ay, cómo me habla Dios. Prefiero estar en la palabra, en la Biblia. Aquí no hay engaño. Aquí está la verdad de Dios. Y como el Espíritu de Dios mora y vive dentro de mí, aquí no hay engaño. Aquí está la verdad. Esta es la palabra profética en la cual hago bien confiar y depositar mi alma. El apóstol Pedro lo dijo: voy a confiar en el Dios de los cielos. Aquí está la verdad. ¿Qué más queremos? ¿Qué más buscamos? Siguiendo a los hombres, dándole rating a los hombres. Le he hecho una promesa a mi Señor. De ahora en adelante no leeré ningún comentario de las predicaciones que ponen en YouTube. No, no, porque no quiero saber lo que dicen de mí. Sea bien o para mal, no me importa. A que me interesa agradar es al Dios de gloria. No vaya a ser que el día de mañana me sienta por allá arriba y de allá arriba de barranque y quede explotado abajo también. Prefiero mejor caminar en la tierra, con mi pies en la tierra, sabiendo que soy un necesitado de Dios, sabiendo que necesito de Dios, sabiendo que necesitamos de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios, hermano? Levanta su mano y adore al Dios de los cielos. No permitas que te tiendan manto. Te pueden derribar a la voz de Dios y puedes terminar fuera de los caminos de Dios. Está bien que nos apoyemos y que oremos unos por los otros, porque eso es bíblico. Pero cuidadito con estarle levantando el ego a alguien. Se va a volver un sapo, va a explotar. ¿Ha visto los sapos cuando se le acercan? Se vuelven una bolita. Y así le va pasando al cristiano, cada palabra que le dan, inflando, y de repente ni la lengua quedó. Tenemos que tener cuidado. ¿Sabe quiénes somos los que arruinamos a los predicadores? ¿Pastor? Nosotros mismos. Por andarlo de... lo que tenían que haber hecho aquellos cuando dijeron que Dios lo había ungido. ¿Sabe qué es lo que tenían que hacer? Voltear su rostro arriba y decir: gracias, Padre, porque nos levantaste a alguien que nos va a liberar de la idolatría. Gracias, Señor, porque enviaste a alguien que nos hable de tu verdad y nos defienda de la hipocresía y la mentira. No, a él le tiraron el mantito, mire usted. ¿A quién le tira usted el manto? ¿Ah? ¿Quién es su ídolo? ¿Quién es su becerrito que carga hoy? En vez de andar andando tanto falso, a tanto mentiroso, todo el tiempo me está mandando, mira, aquí está. Y yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Si hay algo que quieren que me enseñes, que sea el Espíritu Santo, que sea el Espíritu de Dios. Y si algo debo de hablar, que sea conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso sí está escrito, perra maldita, si está escrito, lo digo con libertad, porque está escrito. Y si en la Biblia está, tengo el permiso de parte de Dios de hacerlo. Y si un ungido de Dios lo dijo, pues también lo puedo repetir yo, ¿no cree? Pero no podemos caer en la vulgaridad. No podemos caer en la chusma, dice, ¿verdad? Tenemos que ser siervos de Dios y servirle a Dios con integridad. Y una cosa le voy a decir: si usted predica la palabra de Dios y Dios lo ha ungido para hacer la obra de Dios, nunca jamás agarre la palabra de Dios para atacar a alguien o para contender con alguien. No lo haga, por favor. Deje que Dios sea la boca. Deje que Dios sea quien envíe la palabra conforme a la necesidad que haya dentro de la obra del Señor. Porque si no, tú, Jehú, vas a terminar haciendo lo que tú quieres y no lo que Dios te mandó a hacer. Así que en esta noche he dicho, póngase sobre sus pies. Eso es lo que hay hoy. ¿Cuántos hombres de Dios se levantaron con un mensaje poderosísimo?
con un mensaje, hermano, que hacía estremecer al infierno, a los demonios. Y hoy, hermano, uno de sus mensajitos que cargan, hermano, que vas a conquistar, que vas a entrar a la gloria, que esto y el otro, y aquellos con una cara de palidez, hermano, que no saben ni qué es gloria, hermano. No, que vas a mirar que vas a ser conquistador de aquí, que vayas a que te van a entregar allá, que te van a entregar esto. Hermano, yo lo que quiero es que me entreguen salvación y el cielo. Es lo que yo quiero. Pero hombres que antes hacían estremecer, que la gente se arrepintiera, que la gente viniera a Cristo, hoy ya no hacen el llamado a Cristo. Hoy ya no hablan de arrepentimiento, de convertimiento. Hoy solo no. Usted va a tener compañía, va a tener carro, usted va a tener 3 casas. Es más, allá cerca de los artistas en Hollywood los voy a ver, pues. Eso es lo que enseñan hoy. ¿A dónde quedó el temor de Dios? ¿Y a dónde quedó la palabra de Dios? ¿A dónde quedó el Salvador? ¿A dónde quedó el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿A dónde lo dejamos? ¿Qué hacemos con ello? Hermano, es mejor ser salvos que conquistar el mundo entero. Porque ¿de qué le sirve al hombre enseñorearse del mundo entero y llegar a perder su salvación? Lo que necesitamos es salvación. Y ciertamente Dios nos la ha dado, pero si no la cuidamos, la podemos perder. No creen esos perversos mentirosos que andan diciendo que la salvación no se pierde. Se pierde porque se pierde. El apóstol Pablo lo dijo: ¿de qué me sirve ser el heraldo de muchos si yo llegara a perder mi salvación? Se puede perder. Y aún siendo testimonio y aún predicando para mucha gente, se puede perder la salvación. Porque no voy a ser salvo por predicar, voy a ser salvo por vivir lo que predico. Alabado sea el Señor. Así que en esta noche yo voy a dar gracias a Dios, y si alguien quiere reconciliarse con el Señor, el altar está abierto, oramos y nos vamos a descansar para poder ir a trabajar mañana y darle honra y gloria al Señor. Padre, que estás en los cielos, Señor amado.